veo, pero... Bueno, estoy en el aire. Es difícil no tener el retorno, perdone a la audiencia. A veces sucede esto, especialmente los martes va a suceder, porque hace una hora terminó el programa de los jóvenes, vamos por más, y entonces ya quedan algunas cosas sin conectar y vivimos esta situación de ignorancia. Qué interesante, hacer el programa sin verse. No es mala idea, ¿eh? Mi invitado en esta noche es el escritor, pensador, filósofo, padre de una gran familia, y le voy a hacer algunas preguntas que él ni espera, pero lo voy a tratar de poner incómodo, que ese es mi trabajo, hacer que la gente que viene esté un poco incómoda. Pero ha venido muchas veces al programa y para mí es un placer presentar a Roberto Bosca. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, Juan Pablo. Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí. Contame de tu familia, porque siempre te pregunto, pero nunca en cámara. Nunca hablamos de mi familia. Sí. Y es lo más importante, ¿no? Porque uno, a mí me gusta mucho escribir, y escribo bastante, y hago muchas cosas, pero el único lugar donde uno es en la familia, ¿no? O sea, uno puede tener una vida profesional muy importante y a veces nos creemos que eso es lo primero y grave error, ¿no? Grave error. Nos confundimos muy, muy, muy seguido. ¿Sabés que anoche tuve a Jonathan Loidi? Es un muchacho joven que da conferencias sobre marketing, muy interesante, ¿no? Y no lo dije al aire, lo voy a decir ahora. No lo dije al aire porque si me... uno piensa que hay tiempo, pero miré el reloj y ya había terminado. Él dio una clase sobre marcas en Panamá y puso marcas. Y yo, bueno, pensé cuando estaba dando la charla, va a poner Coca-Cola, va a poner Ford, IBM. No, puso marcas y puso personajes como Favaloro, la Madre Teresa, marcas. Y entonces dice, todos tenemos una marca, dice. Y puso, para mí, mi marca es esta. Y puso la foto de su familia. Él, con su esposa y los dos hijos que tenía, que ayer estuvieron aquí también, en la playa. Una foto de familia. Y bueno, lo digo hoy porque no lo dije al aire ayer. Cuando se fue le dije, mira, ¿sabes una de las cosas que me gustó de ver tu trayectoria? Es que le das mucha importancia a la familia, ¿no? Y de alguna manera te tranquiliza saber que una persona le da una fuerte importancia, una primera importancia a su familia. A mí cuando veo un político, por ejemplo, que habla de la familia, independientemente de que uno puede coincidir o no, me produce cierta tranquilidad. No sé qué te pasa a vos en eso. A mí me pasó lo que estás diciendo, me pasó anoche. Mirando un programa de televisión, apareció una persona, un personaje. Perdóname, ¿no estabas mirando el mío? No. Ay, qué traición. Me distraje un poco. Y es un personaje público que muchos conocen, no es un político, el Tula. Sí. Y me sorprendió porque él, cuando le preguntaron por la Argentina y lo que está pasando, y habló sobre la familia, ¿no? Me llamó la atención. Sí. Y dijo cosas muy sensatas, ¿no? Que a veces repetimos sin saber bien exactamente qué significan o no le damos tanta importancia. Por ejemplo, eso de que la familia es la matriz de la vida social, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, bueno, queremos conocer un país y conozcamos cómo es la familia, porque el país es eso, ¿no? Y la familia, uno es el que es. O sea, ahí no hay, digamos, ninguna pose, no valen doctorados ni nada, sino que a uno lo quieren por lo que es, ahí, no por lo que tiene o por lo que vale intelectualmente, sino por lo que uno es, ¿no? Sí. Y ahí es donde nos ven en ropa interior, digamos, ¿no? Literalmente, ¿no? Sí, sí. Y eso, bueno, yo creo que eso es algo muy rico, que muchas veces los hombres, sobre todo, más que las mujeres, olvidamos, ¿no? Nos distraemos un poco con los vídeos de colores, ¿no? Y bueno,
realmente una familia, poder tener una familia, digamos, poder tener hijos es un don, ¿no? Es un privilegio, un don de Dios. Roberto Bosca escribe habitualmente en el diario La Nación muchos artículos relacionados con la Iglesia Católica, el Papa Francisco, es un gran defensor del Papa Francisco, y estuve leyendo un artículo en donde gente católica, Roberto, te hacía pedazos, sí, que defendías. Yo, hay católicos que no están para nada contentos con Francisco, para nada. No. Y, pero te decían de todo, me imagino que ya los habrás leído y los habrás perdonado también. En un artículo, a ver, te voy a poner incómodo, si no me podés contestar, no me contestás, ¿no? En una de tus biografías ahí que sale en Google, el rabino Google, habla que sos miembro del Opus Dei, sí. ¿Es cierto? Sí, sí. Bueno, es la primera vez que tengo el privilegio de hablar con alguien del Opus Dei. Sabía que Jorge Ruillón era del Opus Dei, que la señora de Gustavo Vélez es del Opus Dei, y charlé con ellos. Pero, ¿qué es el Opus Dei? Porque tiene una fama variada. Sí, hay de todo, ¿no? Hay opiniones de todo tipo. El Opus Dei tiene un mensaje muy simple, digamos. Primero, es una institución de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, sí. La institución de la Iglesia Católica que abrió como un camino nuevo, podemos decir, si bien no hay nada nuevo bajo el sol, pero la idea original que vino a traer el Opus Dei, o que vino a recordar en realidad más que a traer, es que la vida ordinaria, la vida de todos los días, la vida de una persona común y corriente, que no tiene nada especial, sino que tiene su familia, su trabajo, sus cosas, esas personas pueden ser también, puede vivir una vida de perfección cristiana, o sea, puede aspirar a la santidad también, ¿no? O sea, un pizero puede ser santo, digamos, para decirlo así, con un ejemplo pedestre. Y eso estaba un poco olvidado, quizá no entre los evangélicos, pero sí en la Iglesia Católica había quedado como en un segundo lugar, y se consideraba que para la persona que quería vivir una vida de perfección tenía que entrar a un convento, hacerse religioso, renunciar al mundo, por así decir, y por medio de una vocación específica, sí, tener una vida, digamos, de perfección, de vivir las virtudes evangélicas, ¿no? Sí, es cierto, Roberto, uno leyendo la historia del Opus Dei, que tampoco es muy antiguo, tiene... No, es del año 1928. 28, o sea que... Es bastante reciente. Sí, a ver, no quiero hacer cuenta, pero es 89 años tiene. Sí, para una institución no es nada. No es nada, no, es menos una institución religiosa. Sí. Y tiene todo, tenía en el origen ese ideal, ¿no? Que sí, en la fe evangélica, nosotros, leyendo los textos bíblicos, por ejemplo, Pablo le escribe a la iglesia de la ciudad de Corinto y le dice a los santos... Sí, buenísimo. Exactamente. Pero después, cuando lees la carta, vos te preguntas, ¿estos eran santos? Porque no le faltaban ningún error, ningún defecto, ningún problema. Dividido, inmoralidad, prejuicio, racismo, bueno, todo. Pero en la mirada evangélica, aquella persona que ha sido salvada por el Señor, como resultado de que ha depositado su confianza en Jesucristo, es santo, es santificado, y debe buscar vivir una vida de santidad. Y en eso vamos a estar de acuerdo. Ahora, lo cierto es que el Opus Dei está relacionado con el poder, con la influencia en los altos niveles de gobierno. ¿Cómo compatibilizan esas dos cosas? ¿Es cierto eso? Bueno, no, eso es lo que yo... A mí me gusta estudiar mucho, yo estudio mucho las relaciones entre religión y política, ¿sabes? Sí, ese es el tema de hoy. Sí, todo eso me gusta mucho, y me puse a estudiar porque me llamó la atención esto que estás diciendo, cuando conocí el Opus Dei, y bueno, yo tengo una idea, digamos, ya que me he formado después de ver la cuestión, que es que hay todo un mito, digamos, ¿no? O sea, hay todo un mito que se forma por distintas circunstancias y que cuando se forma adquiere una solidez, precisamente es una característica de los mitos, que son prácticamente indestructibles. O sea,
cuando hay un mito, por más que yo argumente en contra del mito, no se va a conmover el mito, digamos, ¿no? Acá hay este tipo de cuestiones. Una de las construcciones míticas que más me divierte estudiar, es muy divertido, es la teoría de la conspiración, ¿no? O sea, que consiste básicamente en que la creencia de que hay algo que domina el mundo, digamos, un grupo de señores que domina el mundo y que ejerce, digamos, un poder oculto, ¿no? Y el Opus Dei ha entrado, digamos, en esa construcción, en realidad ha heredado, porque hasta hace poco tiempo atrás, durante mucho tiempo, los jesuitas estaban, digamos, en esa situación. Ahora parecería como que el Opus Dei ha heredado, digamos, ese lugar. Básicamente estoy hablando acá de los judíos, ¿no? Los judíos han sido siempre considerados, digamos, como alguien, digamos, alguien que domina desde la trastienda y mueve los hilos para... Eso, digamos, está conectado con el antisemitismo, con una serie de prejuicios históricos, ¿no? Bueno, en el Opus Dei se da esta característica. No sería, digamos, capaz de dar las razones por las cuales se dio así, pero algunas más o menos puedo suponerlas, ¿no? Una de ellas es que se le adjudicó desde el comienzo un carácter secreto, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque en la Iglesia Católica esta vida de santidad estaba vinculada al estado religioso. Y todos sabemos que el estado religioso se caracteriza por una profesión pública de la fe a través de un hábito determinado, la vida, digamos, en un lugar determinado. Bueno, pero el Opus Dei no tenía nada de eso. El Opus Dei, como dije antes, puede ser para cualquier persona. Entonces, esa persona no se viste de una determinada manera, ni tiene un distintivo, ¿no? o tiene unos rasgos especiales, sino que son personas comunes y corrientes. Eso llevó a la creencia de que se estaban ocultando, digamos, ¿no? Y que no se evidenciaba, digamos, la real naturaleza. Y tuve que pasar bastante tiempo, y aún hoy, a pesar de que, digamos, hay en este momento hay un mayor conocimiento de que se lo puede, aún hoy sigue manteniendo esas características de algo que no se sabe bien qué es, digamos, sí, ¿no? Es más, a ver, lo que yo sé es que no son muchos los miembros plenos, los socios plenos serían un club, pero los miembros... Sí, miembros de la prelatura, porque es una figura jurídica canónica, digamos. Sí. No son 400.000, no son 5.000, sí. Creo. No, no, son más, pero bueno, sí, es un número limitado. Y esos no lo dicen, ¿no? Es decir, vos no ponés en tu currículum, soy del Opus Dei. No, porque eso sería precisamente un rasgo que no tiene el Opus Dei, o sea, que es ir exhibiendo la condición de uno como si tuviera una tarjetita, digamos, sí. ¿No? Esa naturalidad de vivir en medio del mundo, bueno, hace que uno lo conozcan y lo valoren o lo juzguen, digamos, como lo que uno es, no por la tarjeta que le puede dar a una persona. Es decir, no hay un ocultamiento, pero sí no hay una publicidad. A los miembros del Opus Dei les desagradaría ir diciendo yo soy del Opus Dei, como abriéndose camino, por eso, que ha pasado mucho en la historia de la religión, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, sí. Abrirse camino por la institución religiosa, digamos, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos en una cena en el Sheraton Hotel que preside, que era, estoy hablando del 2003 posiblemente, con Palau, Luis Palau. Luis Palau. Y entonces vinieron a la cena y le dijeron, ese señor que está allí en secreto, así como poniendo, viste que ahora, viste los jugadores de fútbol hablan así, ¿no? ¿Qué estarán diciendo importante? Que se tapan la boca, ¿no? Como diciendo, ese de lo pude. Y entonces era el periodista de La Nación de religión, Jorge Ruiz John, y Gustavo Vélez, ¿no? Los dos que mencioné. Entonces vinieron y Palau con toda la franqueza le dice, ¿usted de lo pude? Y le produjo, porque rara vez se hace una pregunta así, ¿no? Como claro. Te la hice yo. Sí, sí. Pero, no sé cuántos van a llamar ahora, ¿no? Te va a costar
desmistificar, ¿eh? Es imposible. O sea, yo lo puedo explicar, pero ya de antemano digo que no se puede. No se puede. La gente piensa muchas otras cosas. Los teléfonos son el 4568-6667. Es el teléfono donde usted puede llamar. Ya va a aparecer allí en el zócalo del programa. Los zócalos ahora están muy de moda. No los cambien. No los usen su Facebook. Si es del exterior es 5411 y el número 4568-6667. Como decía ayer, este es un teléfono con un cable. Está conectado a una ficha que está en la pared. Casi un elemento de museo ahora. Sí, tal cual. Y el otro teléfono es el del WhatsApp, que es el que todos están usando, el 11-6041-3585. Si es del extranjero, y nos están llegando mensajes de Uruguay y de Paraguay particularmente, aunque también de otros países que ven esto por internet, tiene que poner el 54911. Otra vez el número ese, pónganmelo en la pantalla, por favor. 54911-6041-3585, ahí está. Si es del extranjero, si no... Si usted es argentino, ya sabe que tiene que marcar 11-6041-3585. Ya me llegó un mensaje reaccionando al tema de la familia. Buenas noches. La familia es la mayor riqueza de la nación. Saludos desde Mercedes, provincia de Corrientes. Tuvo tanto impacto... Qué verdad, ¿no? Lástima que no se han enterado los políticos. Sí, sí. Tuvo tanto impacto esta presencia del Tula, el tipo que toca el bombo en las canchas. Sí. Tuvo tanto impacto que hoy, yo no vi el programa, porque la verdad... era en un programa que compite conmigo. Pero tres personas, vos sos el tercero, me mencionan, tenías que haberlo escuchado, porque uno, a un tipo que me toca el bombo en una tribuna, no piensa que tiene alguna idea importante o profunda. Dice que cuando dijo eso, consiguió un silencio en eso que se matan discutiendo. Claro, claro, exactamente. Un silencio porque de golpe había alguien que estaba poniendo el acento en lo más importante. Realmente nadie habla de eso hoy, ¿no? Es así. Sí. En la realidad, una de las realidades más profundas del hombre, ¿no? Sí. Y qué importante es cuando uno va a votar a un candidato, entre muchas otras cosas, claro, ¿tiene en orden la familia? Claro. Porque el Señor Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. Si el tipo no es fiel en lo poco, bueno, no digo que no pueda ser fiel en lo grande, no vamos a desterrar, el presidente que tenemos ha tenido 3-4 fracasos matrimoniales, pero es algo para escuchar, leer, discernir, ¿no? La fe, el tema que me propuso Roberto, la fe y el poder. Sí. Un gran sector del movimiento evangélico es muy defensor de la idea de separación de la iglesia del Estado. Sí. Y bueno, por supuesto yo estoy de acuerdo que la iglesia o las iglesias tendrían que abstenerse de tener cualquier influencia y contacto con el poder de turno. Pero eso conlleva que dejamos a las personas, a los políticos, que manejen la cosa pública sin tener en cuenta algunas verdades fundamentales de la fe, que en caso de la Argentina, sumando la Iglesia Católica, que es ampliamente mayoritaria, y las iglesias evangélicas, y te incluyo a otras confesiones, basamos nuestra fe, nuestra cosmovisión, en las verdades bíblicas, en la palabra de Dios. Entonces estamos, no queremos que se metan con la religión, pero por otro lado no queremos que pierdan los valores de la religión. ¿Cómo se compatibiliza esto, Roberto? Bueno, es un lío, ¿no? Creo que toda la historia... puede ir brindando una respuesta de eso, que no es un problema que está resuelto, desde luego. Recuerdo los
haciendo, digamos, un raconto, digamos, a través del tiempo, los primeros cristianos ya tuvieron una relación conflictiva con el poder y sufrieron las consecuencias, ¿no? En esos primeros años, en esos primeros momentos de la Iglesia, había, digamos, una actitud, primero una actitud de indiferencia por parte del poder político, que era el recuerdo del Imperio Romano. Una secta minoritaria. Sí, era una secta judía, una discusión entre judíos que realmente no le prestaban mucha atención. Pero los romanos tenían una visión de la religión muy liberal, muy pragmática. Uno puede encontrar muchos filósofos griegos, y podríamos nombrar, ¿no es cierto?, grandes filósofos griegos, pero difícilmente se puede hacer a lo mismo con los romanos, que eran gente práctica, ¿no? O sea, por eso inventaron el derecho, ¿no? Cómo llevarse bien, cómo armar, digamos, una buena convivencia, de mentalidad pragmática, práctica. Y lo que ellos querían era, fundamentalmente, de los pueblos que dominaban, eran dos cosas. Una, que pagaran los impuestos, muy importante, ¿no? Muy importante. Y la segunda cosa era el acatamiento a la autoridad imperial, ¿no? Uh-huh. Esas dos cosas muy importantes. Todo el resto podíamos, digamos, ser condescendientes. Y claro, el problema es que en Roma el emperador tuvo unas características sacralizadas, es decir, que era considerado, digamos, algo celestial. Eso fue una característica de todo el mundo antiguo. O sea, si pasamos al periodo precristiano, vamos a ver que siempre el poder tiene una significación religiosa. O bien el poder es el soberano, ¿no es cierto? Es un enviado de Dios, o reproduce, digamos, mensajes celestiales, o directamente es considerado un dios, ¿no? Eso termina y tiene un giro copernicano, es decir, se da vuelta ese pensamiento con esa famosa, clásica frase del Evangelio: dada al César lo que es el César y a Dios lo que es Dios, donde ahí establece Jesucristo una separación. Esto, digamos, hace que comience como una nueva historia, ¿no?, entre lo religioso y lo político, que antes estaba unido. Antes había como un monismo. A partir de esa distinción se produce lo que se ha llamado, digamos, los estudiosos han llamado el dualismo cristiano, digamos, ¿no? Dos poderes, cada uno autónomo en su propio ámbito, ¿no? Claro, lo que pasa es que durante, digamos, el proceso histórico, eso fue una tensión, ¿no?, entre ambas jurisdicciones, la religiosa y la política, que predominó en algunos momentos una y en otros otra. Es decir, hubo injerencias de la autoridad religiosa sobre lo político, que es lo que podríamos denominar clericalismo, una intromisión de lo religioso en el ámbito de lo político, pero también lo contrario, es decir, una intromisión de lo político en el ámbito religioso, que fue lo que se dio al poco tiempo, o sea, en el año 313, el emperador Constantino se hace cristiano, también esto se ha discutido, digamos, pero bueno, se bautiza al final de su vida por un obispo arriano. Y a partir, digamos, de esa suerte de conversión de Constantino, los cristianos dejan de estar perseguidos. Recuerdo que durante 3 siglos sufrieron 10 persecuciones sangrientas que no han terminado, porque actualmente los cristianos también siguen siendo perseguidos después de 20 siglos y quizá, digamos, el siglo XX quizá ha sido uno de los momentos que las iglesias cristianas han soportado de mayor persecución. Bueno, estamos en el siglo XXI, Roberto, sí. Y este es un momento en donde como nunca hay persecución a la iglesia cristiana y mártires de la iglesia cristiana, sí, como nunca hubo. Sí. Particularmente voy a estar en una conferencia la semana que viene en Washington, así que le anuncio que la semana que viene vamos a poner algunos programas grabados. Uh-huh. Y voy a una conferencia exclusivamente sobre este tema, sí, la iglesia perseguida, ¿no?, la, sí, falta de libertad. Y con una mirada muy amplia, en el sentido que no es solamente vamos a llorar que nos persiguen a los cristianos,
En la India persiguen a los musulmanes, claro. En China persiguen a cuanta persona no sea budista como ellos, o aún a los budistas también, ¿no? Es decir, hay una beligerancia, y vamos a hablar como cristianos, como nunca, como nunca. Sí. Lo que sucedió en el primer siglo, que los emperadores se hicieron pasar como Dios, pero nadie se lo creyó tanto como Domiciano, el emperador. Uh-huh. Al final del primer siglo. Era el que mandó a la isla de Patmos a Juan. Uh-huh. Aunque con todo el poder que tenía, no tuvo la valentía de matarlo, crucificarlo, apedrearlo, uh-huh. o sea, cortarle la cabeza a Juan. Lo mandó a la isla de Patmos. Este Domiciano llegaba a un lugar con 24 personas vestidas de blanco. Y la gente cantaba: él es digno de recibir todo el honor, el poder, la gloria. Así, una ceremonia. Juan escribe eso, pero mencionando a Jesús. Y mucho de lo que escribe Juan en el Apocalipsis es una reacción a ese creer que un hombre es Dios. Sí, una sacralización del poder, una resacralización del poder, sí. Se creyó que era Dios, pero murió y no resucitó nunca, amado Domiciano. Hoy ni nos acordamos de él. Sí, sí, sí. Ahora, bien, explicaste esto. Constantino se convierte al cristianismo, una visión, una batalla, la madre, toda una historia, sí. Y se empezó a meter y a tener poder sobre la iglesia. Claro, por ejemplo, Constantino tiene un papel fundamental en lo religioso. Si bien él respeta la cuestión, digamos, de los dogmas religiosos, pero sí una injerencia muy importante en la administración de la iglesia, por ejemplo, que era muy naciente, ¿no?, en los primeros momentos. Por ejemplo, Constantino convoca el concilio de Nicea, por ejemplo, y uno dice, ¿por qué tiene que un emperador convocar un concilio, ¿no es cierto? Y bueno, y fue así, y yo trato de comprender, digamos, esos primeros cristianos que todavía los obispos que fueron convocados al concilio tenían, se puede decir así, las marcas de la persecución sobre sus propias carnes, que de repente el emperador no solamente no los persigue, no los lleve a los leones, sino que les ofrezca su hospitalidad, ponga los carruajes imperiales para que puedan ser trasladados. O sea, todo un tema, digamos, de logístico, diríamos hoy. Así que me parece, digamos, que esos motivos indujeron a muchos de estos cristianos a, digamos, a ir atrás de esa invitación, y creo que con grave error, ¿no? Con grave error. Es decir, la iglesia era creciente como nunca en los primeros tres siglos, aún a pesar de la persecución, y empieza a entrar en problemas cuando se mezcla con el poder político. Sí, en realidad se puede decir que la cristianización del imperio romano tardó en realidad cinco siglos. Posteriores a esto. No, o sea, desde la muerte de Jesucristo, digamos. Dos siglos más. Sí, dos siglos más. Es decir, que hasta el siglo V, digamos, no hubo una cristianización del imperio, que fue lenta, sobre todo porque a lo mejor muchos de los que nos están mirando han vivido o viven en el campo, ¿no? En el campo las cosas son más lentas, tienen, digamos, todos unos tiempos. No había WhatsApp. No había WhatsApp. Entonces, claro, la nueva fe cristiana tardó más en llegar. En el campo se conservan más las costumbres, se respeta más la tradición, y por lo tanto costó mucho dejar las antiguas tradiciones paganas, religiosas, paganas. Por eso los paganos eran los que vivían en el pago, digamos, ¿no? Fuera de las grandes ciudades donde hubo una influencia mayor del mensaje cristiano. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Enseguida de Constantino ya la cuestión tornó, digamos, a tener una mayor solidez de esa vuelta un poco al antiguo uso, digamos, monista, porque el emperador Teodosio en el año 380 hizo una, digamos, tomó una medida muy importante, que fue
declarar el cristianismo como religión del Estado directamente, ¿no es cierto? Claro, los cristianos contentísimos, ¿no? Porque veían, digamos, no tenía que predicar más. Eso iba adelante, digamos, ¿no? Pero claro, siempre a mí me gusta hacer la figura, digamos, en este sentido, del abrazo del oso. O sea, cuando el oso abraza y termina asfixiándote, digamos, ¿no? Y creo que esa es la experiencia, a través de, precisamente, de toda la historia que se puede recoger en esta materia de relaciones entre lo religioso y lo político, ¿no? Que es bueno, como decías antes, mantener distancias y no entusiasmarse, digamos, porque, claro, es lógico que uno se entusiasme cuando ponen todo que cuesta mucho y a uno lo ayudan, digamos, en una cosa que es buena, que es precisamente difundir la fe religiosa. Pero vos me habías comentado que había una situación, en cierto modo, como ambigua o contradictoria, en que, a su vez, el cristianismo es una fe redentora que quiere redimir toda la sociedad, no solamente personas individuales. Y yo creo que, bueno, una respuesta que puedo dar a eso es que, si bien las autoridades religiosas de las iglesias, me parece a mí que es bueno que mantengan una distancia, digamos, de ese poder político, pero no veo ningún inconveniente, digamos, en que los fieles cristianos tengan una participación en la vida pública y actúen en ella como ciudadanos, ¿no? O sea, los cristianos son ciudadanos iguales a los demás. Sí, y que, ¿no?, sigan siendo cristianos los 7 días de la semana. Exactamente. Y lo sean también en el ejercicio de las funciones públicas también, ¿no? Eso es donde se prueba ahí la solidez de una fe religiosa, ¿no? Porque ha habido muchas claudicaciones, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, porque efectivamente el poder tiene un atractivo muy fuerte sobre el hombre. Aunque yo, si me permitís, puedo hacerte una disidencia de una creencia muy frecuente en la Iglesia Católica y en las demás también, ¿no? De ver el poder como algo malo, ¿no? O sea, y yo creo que no, que el poder en sí mismo no es nada malo, sino que es un instrumento como cualquier otro, así como la sexualidad tampoco es algo malo, y sin embargo, muchas veces se ha visto la sexualidad desde el punto de vista religioso como algo, digamos, malo, digamos, que debe evitarse, etc. Yo creo que el poder, digamos, tiene esa característica de posibilitar poder hacer muchas cosas a través de un buen uso, pero que no, eso no es, no lo podemos decir que sea intrínsecamente malo o perverso, ¿no? Ha habido herejías cristianas que han dicho esto, ¿no?, que han rechazado el poder en sí mismo. A mí me parece que no. Sin embargo, esto lo he podido observar yo en la Iglesia Católica, muchos sacerdotes tienen una cierta idea aún hoy, de que el poder es algo corruptor. Y me acuerdo que un amigo mío que se dedica a la vida pública, ¿no?, es político, me acuerdo que vino un día y me dijo: mira, Roberto, vos me decís que yo me dedique a la política porque es algo bueno y se puede hacer mucho bien y tengo una vocación para eso, pero le voy a preguntar al cura a ver si eso está bien, y me dice: no, eso es una porquería, ¿no? O sea, claro, porque se ha identificado la política con la corrupción, porque la corrupción ha terminado, digamos, dándole una significación a la política como algo malo, corrupto en sí mismo. Y yo creo que no, que sería muy bueno que muchos cristianos estuvieran en la vida pública y marcaran la diferencia. Y pudieran hacer algo, digamos, para que esas cosas fueran un poco mejor, ¿no? Me llamo Mirta, quiero saber qué es el Opus Dei. Bueno, ya lo explicó Roberto. Me llamo Juana, veo el programa desde Nueva Esperanza, Pellegrini. Somos de San Ignacio, provincia de Misiones. Los escuchamos en familia, gracias. Muy bueno el tema de hoy, felicitaciones al invitado, María de Flores. Bueno, gracias a todos, pero me gustaría que vengan preguntas, discrepancias. Críticas. Críticas. Porque cuando escribo un artículo no son cosas tan así de lindas las que me dicen, como lees, decías antes, ¿no? ¿Lo lees eso que escribes? No, vos es que empecé a leerlo, pero después dejé de leerlo porque me dolió mucho. No me dolió que me criticaran, sino que me dolió la bajeza de lo que decían, sí, que era una cosa totalmente irracional. Sí. Que francamente me dieron pocas ganas de seguir leyendo porque no le vi racionalidad, era como
una, digamos, como una cosa que no tenía sustento. No, la gente que se dedica a comentar los artículos de los diarios, en general es gente muy mal hablada. Es una pena que sea así, ¿no? Sí, sí. Es claro, una pena. Porque podría haber ser un foro de discusión, y claro, de apoyo. Pero buenísimo, ¿no? De ejercicio democrático. Diga, mira, Roberto, estimado Roberto, discrepo con esto, estoy de acuerdo con aquello. No, te insultan a vos, sí, a tu familia. Mencionaste a alguien, lo insultan también. Sí. Entonces, se pierde la posibilidad de un diálogo fecundo, ¿no? Sí, sí, sería una oportunidad lindísima para poder hablar y dialogar. No te pasa a vos solo, le pasa a todos. Le pasa a todos. Sí, bueno, hoy leía un artículo, hoy me metí un poquito, me tentó de leer los comentarios a un artículo sobre el Papa, le decían de todo también al Papa, ¿no? Que es una de las personas más queridas del mundo, ¿no? El Papa Francisco. Sí, oh, pero digámoslo, los católicos le dicen de todo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Los que más le dicen, digamos, ¿no? Sobre todo los católicos argentinos. Sí, claro. Porque, en cierta forma, los argentinos nos sentimos como dueños del Papa, digamos, ¿no? Y me hace mucha gracia porque nos sentimos como acreditados a decirle lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Sí, y podemos... Entonces, lo que pasa es que yo eso lo digo en un artículo y después me saltan a mí también, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora, yendo más a lo... Sí, sí, hacemos un paseo por la Edad Media... La época de la Reforma, no nos llegamos ni... No sé, necesitamos... Sí. Varios programas. Varios programas. Sí. Pero llegamos al momento actual en la Argentina, sí, vamos a ser específicos. Te lo digo como evangélico, ¿no? Nosotros vemos que la Iglesia Católica tiene mucho poder político, en la política, en el gobierno. Por supuesto, al ser la mayoría... Pero en cualquier lado se dice que hay que respetar las minorías. Bueno, en muchos casos no nos sentimos respetados. Yo se lo dije al jefe de gobierno de la ciudad, pocos días después que había asumido, estuvimos en una reunión, y le dije, mira, Enrique, Horacio, ¿no? Horacio Rodríguez. Horacio... Otra vez sucedió lo mismo, nombraron a un secretario de culto de la nación sin consultar a las iglesias. Y no tengo nada con el doctor Estrada, que me parece una persona... Bellísima persona, sí. Sí, sí, sí. No es eso. Honorable, ¿viste? Con el que hemos inclusive en algún momento, cuando él estaba en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, trabajado juntos. Claro. No consultan, es decir, por muchos años, el ministro de Educación lo ponía a la Iglesia Católica. Sí, es verdad. Sí, sí. No sé ahora, pero por las dudas los gobiernos, hay algunas áreas que se le asignan a la Iglesia Católica. Cada vez menos, ¿no? Sí, cada vez menos. Cada vez menos. ¿Pero está bien eso o está mal? No, yo creo que está mal. Yo creo que está mal. Yo, me parece a mí que me tengo una opinión absolutamente contraria a ese tipo de presiones que ha habido, y puede ser que hay también, no hablemos del pasado solamente, ¿no? De presionar al poder político para que no saque o no legisle sobre determinada materia, digamos. Yo creo que los fieles cristianos tienen derecho como ciudadanos a hacerlo. Uh-huh. Lo que me parece mal, digamos, o en lo que no estoy de acuerdo, es que la Iglesia actúe como un grupo de presión, digamos, para evitar, digamos, determinadas cosas que no con las cuales no está de acuerdo, ¿no? Es una cuestión de estilo, por una parte, y sí, yo creo que eso también está en iglesias evangélicas también, ¿no? O sea, de presionar sobre el gobierno, digamos, se da no solamente en la Iglesia Católica. Pero a mí me parece que la Iglesia lo que tiene que hacer es decir las cosas que piensa y, bueno, después respetar el juego democrático, ¿no? Sí, lo que pasa es que algunos piensan, y te lo digo mirando de afuera, ¿no? Porque sos una persona muy respetada en el ambiente católico. Vos te encontrás con que es injusto que le paguen al capellán católico en la cárcel, en los hospitales, a los obispos les den un sueldo como de jueces. Sí. Porque no lo hacen con todas las religiones. Sí. Bueno, hay opiniones distintas, hay personas que en las iglesias evangélicas
dicen que tendría que darles a todos igual o proporcionalmente. O no darle a ninguno. O no darle a ninguno. Sí, yo la opinión mía, si me la preguntás, es que el Estado no tendría que dar ningún subsidio religioso y que las iglesias deben ser mantenidas por sus propios fieles, no por el Estado, que me parece a mí que no tiene nada que hacer ahí. Esto no le va a gustar a mucha gente, pero yo creo que va en la misma línea de lo que te dije antes sobre Constantino, que bueno, cosas que pueden ser muy buenas, pero siempre, ¿cómo te podría decir? Si yo te invito a una pizza, después te voy a cobrar una factura. Aunque te invite la pizza, digamos, y te la comas, digamos, y sea muy rica, sí, sí. En algún momento te voy a pasar una factura. Digamos, te lo digo en broma, pero sí, no, no. Es la historia muestra ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, yo por, creo que... Por la cantidad, el número no es tan grande. No es muy grande, no. El número del subsidio, digamos, religioso. Sí. Pero resulta muy costoso a la Iglesia Católica, porque está en la boca de todos. Claro, exactamente. Que está diciendo, pero esto cobran del gobierno, están siempre enganchados. La gente cree que el Estado mantiene a la Iglesia cuando no es así, pero además la Iglesia, digamos, tiene el costo de sufrir como un cierto, digamos, acusación o un desprestigio que no le soluciona nada en el fondo tampoco, ¿no? Sí. Entonces yo creo que debería suprimirse el sostenimiento. ¿Podría vivir la Iglesia Católica sin el aporte del Estado? Hay algunos que dicen que no. Yo creo que sí. Que quizá habrá que ajustarse un poco el cinturón, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que debería vivir, ¿no? O sea, y en todo caso, lo que tiene que hacer la Iglesia es que sus fieles tomen conciencia de que deben mantener a su propia Iglesia, ¿no? Claro. O sea, que eso me parece elemental, ¿no? Bueno, es lo que sucede con las iglesias evangélicas. Claro. Los miembros de la Iglesia ofrendan para que se sostenga, crezca. Fíjate vos el milagro de Canal Luz. Canal Luz uh-huh. es un milagro espiritual, pero en realidad hay una iglesia detrás, la Iglesia Evangélica Misionera Argentina de Rosario, que ofrenda para que Canal Luz esté en el aire. No es el equipamiento que se compra una vez y te dura. Es pagar el satélite. Claro, claro. Todos los días, las 24 horas. Y de golpe, a ver, imagínate cómo nos sentimos nosotros. De golpe viene alguien y dice, la Iglesia Católica tiene todos estos canales, todas estas radios. Uh-huh. Chao. Listo, decreto, firmado. Y los que no somos católicos decimos, no somos iguales. Claro, se sienten como ciudadanos de segunda categoría. Lo somos. Te doy otro detalle. Canal 7 tiene los domingos a la mañana un programa católico. Dicho sea paso, decirle que lo mejoren porque es muy... suelen ser aburridos. Muy aburridos. Es decir, después viene el musulmán, muy bien hecho. No lo he mirado. Mirá, muy bien hecho, una pareja joven, vestido muy moderno, te enseña mucho la cultura árabe y qué sé yo. Y después el programa judío, que nunca lo vi, pero me dicen que está también bien hecho. Bueno, nosotros nos acercamos al ministro Lombardi y decimos, el lema ese de Canal 7, todas las voces, no es verdad, sáquenlo. ¿Por qué dice? No estamos los evangélicos, no tenemos programa. No tenemos. Sí, somos de segunda. Buenas noches, soy Fernando de Posadas, provincia de Misiones. Muy interesantes los temas. Con el sincretismo de Roma, religioso de Roma, se perdió la identidad del pueblo de Dios. Bueno, entiendo que es una expresión, un comentario de Fernando de Posadas, porque me vino todo junto. Me llamo José Alonso, soy de Uruguay. Gracias por el excelente programa, lo estoy viendo en Canal Luz. Dios lo bendiga. Bueno, ves, gente que nos llama de otros países por el milagro que ayer nos contó este chico que vino, el milagro de WhatsApp, ¿viste? Uh-huh. BlackBerry te cobraba y tenías que mandarle el numerito. Dos chicos jóvenes en California dijeron, usemos los números y que sea gratis. 29.000 millones de dólares uh-huh. vendieron a Facebook WhatsApp. Una cosa increíble. Me llamo Mabel, soy de Esquel, discrepo con el invitado. El poder Bien. Humano es lo peor que hay. El poder de Dios es lo que vale para el cristianismo. Claro, ese es el concepto de mucha gente, que el poder
Claro, el poder de los hombres, el poder de los políticos, te asusta, ¿viste? Pero... Sí, pero en el ejercicio del poder uno puede actuar bien o actuar mal. Es una herramienta. Y Dios da libertad, es un instrumento, efectivamente. Reconozco que tiene, digamos, una gran atracción, digamos, que otorga, digamos, toda una serie de digamos, por así decir, de sentido de omnipotencia, etcétera, pero bueno, ha habido casos en la Iglesia de santos que han sido reyes y políticos importantes, ¿no? Que están en proceso de canonización, aunque parezca increíble. Bueno, tenemos hemos sido contemporáneos de Mandela, por ejemplo. Mandela, sí, sí. Sí, un hombre que usó el poder para pacificar una nación. Sí, sí, sí. Yo visité la isla donde él estuvo preso y vi la celda donde él estuvo preso y los años que estuvo preso en esa isla. Y salió de allí y en vez de respirar venganza, promovió el acercamiento, el perdón, la reconciliación. Por eso ese país existe y no se mataron los unos a los otros. Sí. Muy admirado por el presidente Macri, Mandela. Sí, Mandela, sí. Bueno, el mundo lo admira, ¿no es cierto? Sí. Mira, no sé, los uruguayos se van a enojar, pero lo que yo puedo decir del presidente que tuvieron hasta hace poco, Mujica. Sí. No sé si fue buen presidente en lo político, no tengo idea, pero yo me saco el sombrero de alguien que vivía en una casa, tenía un Fiat 600, Volkswagen, no sé, y sigue con la misma casa. Y el otro día en un reportaje la señora decía que había ido a la granja que tiene y había sacado unas verduras que había plantado y ella es senadora. Y yo ahí me saco el sombrero. Sí. Porque no hay tanta distancia, es solamente cruzar el río. Y qué diferencia. Una gran sensatez, además, ¿no? Sí, sí. En todo lo que dice. Gracias a todos los que están llamando. Ahora, ¿qué podemos hacer ya no distanciados o separados, ¿no? Para mejorar el país, Roberto? La gente de fe, ni siquiera católicos y evangélicos, sí. La gente de fe. Sí, también digamos que no es necesario sustentar una fe religiosa para ser honesto. No, ¿no es cierto? Absolutamente. Es el caso de Mujica, que es ateo. Claro, por ejemplo, ¿no? Sí. Que está precisamente en esa situación. Pero yo creo que la gente que tiene una creencia religiosa, me parece que a mí que tiene un sustento quizá mejor o más sólido, digamos, para vivir una serie de cosas en este ámbito, digamos, tan borrascoso de la política. Yo creo que, bueno, ahí hay un desafío para los fieles cristianos de cualquier confesión religiosa, ¿no? En los últimos años yo he visto que no solamente en la Argentina, sino en muchos otros países, ha habido fieles de distintas religiones o confesiones cristianas que han asistido a la vida política y han incluso fundado partidos políticos también. Uh-huh. Y me parece bien que ese es un camino legítimo, usar los recursos de la convivencia democrática para, digamos, poder llevar ese suplemento, digamos, que puede dar el mensaje cristiano en la vida pública. Hay que convenir que no es fácil, ¿no? Es un terreno difícil, pero a mí me parece que yo una cosa que hago es tratar de ayudar a los jóvenes a que puedan plantearse también ese tipo de cuestiones que, como digo, muchas veces ha habido una visión muy individualista de la fe, como diciendo yo me salvo y el mundo que se arregle, ¿no? Ya tengo bastante problema conmigo mismo. Sí, y yo creo que digamos, falta una conciencia. Estoy hablando sobre todo de lo que más conozco, que es la Iglesia Católica, ¿no? Falta realmente una conciencia en los fieles de la Iglesia Católica sobre sus responsabilidades en la vida social, ¿no? Que ellos tienen como ciudadanos, ¿no? Y me parece a mí que han tenido, digamos, una suerte de dejación de responsabilidades que debieron haber asumido, así como se asume la de ser padre de familia, claro. Y la que se asume también en un
en un trabajo, ¿no? Y el ámbito de la política ha quedado, digamos, como en un segundo plano y, bueno, ¿qué pasó? Que se lo comieron los leones, ¿no? Claro, pero muchos de los políticos dicen que son católicos, de los diputados, de los senadores, pero no votan como cristianos. Claro, habría que ver, ¿no?, qué entienden ellos por ser católicos y había que ver en qué medida son coherentes con su fe también, porque eso es lo difícil, ¿no? O sea, yo creo que es muy fácil ir a un oficio religioso el domingo, pero lo difícil es el lunes, ¿no? El lunes es donde está, ahí llegó la hora de la verdad, ¿no? No estoy desacreditando el domingo, ¿no es cierto? Y la santificación del domingo para nada, ¿no? No, yo creo que los cristianos y en general, digamos, los hombres se van a salvar no por lo que hicieron el domingo, sino por lo que hicieron el lunes, digamos, ¿no? Bueno, no, hay uno que me hace... No me quiero meter en teología. No, nos salvamos ni por lo que hacemos el domingo ni por lo que hacemos el lunes. Nosotros creemos que nos salvamos por lo que hizo Jesús por nosotros, sí, en la cruz. Fundamentalmente, sí. No. Totalmente, sí. Bueno, ahí entramos en la discusión teológica entre la Iglesia Católica y el protestante. Pero... Hay un texto que le dolió mucho a Lutero, que defendía la salvación por la fe, de Santiago, que dice, la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros creemos que la acción, la vida cristiana, es resultado de esa fe. Y si no hay ese cambio de vida, si no hay una manera nueva de vivir, evidentemente esa fe no es genuina. Porque la única manera, dice, Señor, dice, ¿cómo vamos a saber? Le dicen los discípulos a Jesús, Señor, ¿cómo vamos a saber quién es quién y quién no es quién? Ah, fácil, dice, por su fruto lo conoceréis. Entonces, decir que una persona es católica o evangélica y el lunes vive de cualquier manera, está diciendo que tiene un mote de una religión, pero no ha tenido una experiencia transformadora. Porque Jesucristo, cuando entra en la vida, nos inserta la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, y eso necesariamente tiene que evidenciarse en una vida diferente, en una vida nueva, ¿no? Y que eso, lo que acabamos de decir, parece una discusión y estamos absolutamente de acuerdo los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y la última. Eso es lo que ha pasado mucho, perdón, ¿eh? Es lo que ha pasado mucho en la historia de las religiones, ha pasado eso, ¿no? O sea, discusiones, disidencias que son muchas veces semánticas o de enfoques, pero que... No son sustanciales, digamos. No, a partir del año 99 fue que la Iglesia Católica aceptó la salvación por la gracia. Yo fui a la reunión acá cuando en la Iglesia Luterana de aquí de Villa del Parque y habló Bergoglio. Un documento de la Santa Sede de Dominus Jesus. Sí. Es decir, Rubín, el periodista religioso de Clarín, lo tituló Finalmente Lutero tenía razón. La salvación es por pura gracia. 5 minutos. Ay. A alguno no nos gusta nada que Bergoglio tenga tanta influencia y meta la pata en la política argentina. Bueno, yo creo que no tiene esa influencia que le atribuyen la gente. Roberto, de hecho, digamos... Roberto, no me digas. Recibe a Cristina 5 o 6 veces, lo recibe a Macri y le pone cara, no puedo decir la palabra. Pero no podemos juzgar una función de un pontífice romano por las veces que recibe una persona. Eso es lo que digo yo. ¿Por la cara? O por la cara, ¿no? O sea. Perdóname, permíteme, yo sí lo juzgo. O por los minutos que tarda una audiencia, si recibe 20 minutos más o no. Eso está bien. Yo creo que, me parece a mí, te digo con toda sinceridad, me parece que el Papa está por encima de ese tipo de cosas. No, pero es muy inteligente. Y vos sabés que es muy inteligente. Sí, es muy inteligente, es muy inteligente. No es amigo mío. Yo, bueno, te respeta mucho a vos. El único argentino que dice que no es amigo del Papa, soy yo, digamos, ¿no? O sea. Pero te respeta mucho, ¿sí o no? No sé, habría que preguntarle. Él sabe que cualquier gesto tiene influencia. No, te digo sinceramente que yo no veo una injerencia política del Papa. Te lo digo, o sea, si no te lo diría, como te he dicho todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no?
y no he sido, digamos, corto en criticar a comportamientos de los cristianos a lo largo de toda la historia. Yo creo sinceramente que el Papa, por supuesto que tendrá sus ideas propias, en, como tienen todos, toda persona, pero no he visto hasta ahora, lo que he visto son comentarios de que el Papa se mete en política o que habla o recibe a los peronistas o no recibe a los macristas o que los macristas están enojados porque los recibió unos con mala cara. Sinceramente te digo, y me van a odiar muchos por esto que digo, me parece una frivolidad estar en ese tipo de pequeñeces. El Papa es el argentino más importante del mundo, del mundo y de la historia. No tiene nada que ver una cosa con otra. Que está en otro tipo de cuestiones. El Papa tiene cuestiones que son muy graves en este momento. Es muy inteligente, es muy inteligente y sabe que cualquier acción, cualquier gesto, cualquier palabra tiene repercusión. Por ser el argentino más importante del mundo, tiene repercusión. Él dice algo sobre Venezuela y todo el mundo... Pero yo creo, sinceramente te digo... Yo te digo, he tenido una excelente relación con él, lo respeto mucho, hace no mucho me mandó saludos, está todo bien, no tengo... Pero a mi juicio me gustaría que fuera más prescindente de lo político. ¿A vos te parece que el Papa, por lo que ha hecho, ha sacado o quitado algún voto de alguien? O sea, que la gente haya dejado de votar a alguien o haya votado a alguien por lo que el Papa dijo. Para mí, no. Y se ha demostrado, además, ¿no? O sea, no ha tenido, digamos, un impacto en la vida pública. Bueno, me encantó. Los últimos 3 minutos fueron lo mejor del programa. Gracias, Roberto, por venir, ¿eh? No, al contrario. Si usted quiere leer, conocer la opinión, no de este tema, de muchos otros temas. Me acuerdo de un artículo que me pareció magnífico cuando hablabas que la mitad de los obispos católicos estaban en contra de Francisco y la mitad estaban a favor, de hace un par de años atrás. En el diario La Nación, usted ponga, ¿cómo dice? Opinión, creo, o columnistas, pone Roberto Bosca y ahí salen todos los artículos que le publica el diario La Nación a nuestro invitado de esta noche, y muchos de ellos merecerían ser leídos con mucha atención, porque uno puede... como en este caso, tener alguna pequeña discrepancia, pero Roberto es un hombre íntegro, ama a su familia, ama a la Argentina y tengo la percepción de que es un hombre que ama a Dios. Gracias, Roberto. Gracias. Nos encontramos con usted mañana. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga.